Se solicita. El Hospital General nos invitó amablemente a visitar el pabellón pediátrico. Vamos a convivir un poquito con los niños, traemos algunos pequeños presentes y vamos a hacer un recorrido por el hospital también para ver personas de la tercera edad. ¿Te gustaría que vinieran? Gracias. Pues nos da mucho gusto, a mí me, en especial y a quienes laboramos aquí en el hospital, recibir grupos de personas voluntarias que traen la inquietud o ese ánimo de distraer un poquito a los pacientes, sobre todo a los niños, en esta ocasión disfrazados de algún personaje. Y de veras que ustedes lo vamos a constatar en unos momentos, les cambia la cara a los niños, ¿no? Incluso a los adultos. En época de Navidad estuvieron por acá los Reyes Magos, y increíble cómo una señora mayor, como de 75, 80 años, sonrió y se puso a vacilar con ellos y todo, ¿no? Es muy bueno que esto suceda. Estamos abiertos a recibir grupos como los que en esta ocasión están acudiendo con nosotros. Existe una forma nada más de cómo hacerlo, pues comunicarse o contactarnos a través de comunicación social de aquí del hospital y podemos agendar una visita con los pacientes. Eso es. Es una labor altruista. O sea, nosotros somos fan de Star Wars, somos un club aquí en Tijuana, pero no nada más es ser fan, vestirse de los personajes, sino también hacer labor altruista, y creemos que es una forma de llevar sonrisas a los niños. No es bueno que esto suceda en una institución o en un hospital donde, te recuerdo, muchos pacientes tienen una semana, dos semanas, o en el área de oncología pediátrica, que puede durar un niño internado hasta un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el distraerlo con esto es muy bueno, les ayuda mucho a su recuperación. Club y los miembros estamos en otros clubs que también nos fomentan mucho la labor altruista, ya sea aquí en San Diego, ¿no? Hemos visitado Casas Hogar, Asilo de Ancianos, y cuando hay posibilidad de alguna aportación económica o en especie, la hacemos. Somos 10, en total seríamos prácticamente 20, pero caracterizados casi siempre somos 10, nos hace falta más gente que guste de esto. Si alguien quiere integrarse a Fuerza Rebelde, nos pueden encontrar en Facebook como Fuerza Rebelde. Ahí nos pueden contactar y podemos reunirnos para platicar y demás. No necesariamente tiene que ser con disfraz, ¿verdad? Puedes igual ir como staff y apoyarnos, siempre hace falta gente para estas cosas.